El Club Diario nace a raíz de los ingleses. Cuando hicieron la línea ferroviaria, a medida que iban avanzando, iban dejando fútbol. Entonces, cuando llegan a Río Cuarto, ellos en los momentos libres practicaban fútbol. Y el río Cuartense no tenía la menor idea de lo que era el fútbol. El año 1906, 1907. Empleado de una imprenta que estaba al lado de la catedral. Se iban al ferrocarril, a la estación donde estaban trabajando, y los momentos libres para verlos, a los ingleses, a jugar al fútbol. Y la conclusión que sacaban ellos era que corrían una pelota, hacían malabarismo y se reían. Entonces, este señor de la imprenta viajaba periódicamente a Buenos Aires a buscar material y les trae un fútbol. Hicieron una canchita de fútbol aquí en la calle Sobremonte y Alejandro Roca. Iban a observar cómo jugaban los ingleses y entonces lo copiaban. Hasta que llegó un momento de que los ingleses lo invitaron a jugar. Formaron un equipo y empezaron a jugar los ingleses. Cuando los ingleses se fueron, ya porque terminaron su tarea, su parte de estación, todas esas cosas, ya ellos le estaban ganando a los ingleses. Y bueno, y siguieron jugando. Entonces le preguntaron al señor de la imprenta qué nombre, como él le había regalado el fútbol, qué nombre quería ponerle al equipo de fútbol. Y entonces él dijo, pónganle en el diario, tenía un diario local que se llamaba El Diario. Y en ese momento, en Buenos Aires, el club más importante que había era el Club Alumni. Entonces El Diario hizo la misma camiseta que Alumni de Buenos Aires, que es roja y blanca, que hoy sería la camiseta Estudiante de La Plata. De septiembre del año 1909 se fundó. Es el más antiguo como club social, una institución que muy humilde, muy de barrio, con un grupo de gente muy linda. Eso nos llevó a que, bueno, por supuesto que lo hemos logrado a través de las generaciones dirigenciales que hemos tenido anteriormente. Son 54 años de integrando la comisión en forma continua, ¿no? Sé que hay una pasión, hay un amor muy grande por este club. Y bueno, lo tratamos de seguir en la familia. Tengo mis dos hijos de 40 y 42 años. O sea, el día que nacieron se hicieron socios de este club. Y aquí estamos. Un día del club es un día deportivo, se juega todos los días. Vienen a entrenar los chicos. Obviamente estamos hablando de la parte deportiva, ¿no? Y después tenemos en el salón grande, lo tenemos alquilado. Hay dos actividades, que uno es gimnasia funcional y el otro es aerobox. Mira, normalmente lo hacemos los días martes, una peña, que organizamos una cenita con fines de un lucro mediano para sostener los gastos que origina la bocha, que son bastantes. Este club lo conocí con un sauce y una cancha de tierra y nada más, y una piecita chiquita que era un baño y una secretaria. Hoy todo lo que ustedes ven es una cosa que para nosotros es muy bueno, es muy reconfortante. Hoy somos los mayores, somos nosotros, tenemos un grupo juvenil de jugadores muy importante, en la cual hay tres jugadores chicos que tienen 20 años, ya componen la comisión directiva. Considero que es una familia, una gran familia, y bueno, estamos todos en este barco, por así llamarlo de una manera, donde tiramos todos hacia adelante y bueno, le ponemos lo mejor de cada uno para que esto siga adelante, tanto en la parte deportiva como en la parte institucional, y bueno, esta es nuestra segunda casa, ¿no? Yeah.